Vaya, vaya, Tacubaya. A ver. Vamos a ver si de casualidad aún tengo una lista de reproducción. Sí. Bueno, esta es una que tenía, pero no sé qué tanto convenga tenerla. José Vicente. ¿Cómo estás? Oh, el chat se ve raro. ¿Se me escucha? Ah, sí, se oye. Vamos a bajarla un chirris ahí, nada más para que se escuche un poco. Y vamos a ver, se supone, en teoría, que en Facebook también está. Digo en teoría. A ver. Pues parece que no. Parece que no. Entonces vamos a compartir esto aquí. En esta ponemos así. Listo. Se escucha bien, gracias. A ver, pues ya voy a cerrar esto, voy a hacer chiquito esto. Y me siento raro. A ver, vamos a poner. Vamos a abrir este jueguito que la verdad está gustando bastante. Entonces, a ver. Vamos a darle start y empezamos a jugar. A ver si mi computadora no explota porque le da un mucho por hacer eso. Se están perdiendo frames en esta cosilla. A ver, quiero ver. ¿Era este? Sí, era este. Oh, pero ahora no se ve mi cámara. Bueno, mi cara, vaya. Y este no era. A ver. ¿Por qué no se ve mi cara? Este, tú eres el de captura de video. ¿Dónde está propiedades?
Debería de verse allá. Hecho. Hecho, hecho. Listo. Bueno, pues ya voy a cerrar esto también para que mi computadora no explote. Probablemente, muy probablemente, eso pase. Así que, si eso pasa, pues una disculpísima. Pero mientras, no sé, tenía ganas de jugar este juego en directo porque está bastante cool. La muy sonada copia de Breath of the Wild, que realmente no lo veo así. O sea, le he metido unas buenas horas desde que salió la beta, que fue el... La verdad no me acuerdo, tendrá más o menos una semana. Voy a jugar con control porque así me acomodo más. Pero sí le he estado metiendo... A mí explota con el Counter Strike. Pues la mía no explota, pero sí se apaga. Y eso ya es malo. Entonces, si eso iba a pasar, pues... Perdón. Genshin Impact está buenísimo. Sí, la verdad que sí. Y, por ejemplo, este ya lo tengo nivel 25, 21, 24, 20, 20 también. Esta curandera 20, 16, este que no me gustó tanto. Esta que me gustó bastante y estoy empezando a la subir. Ya se imaginarán por qué, aparte es como bien ruda. Esta chinita. Y este cuate que también como que prefiero mejor a esta. O ya de eléctrico a esta brujita, que está mucho mejor. Buenas, oh, Sionet, qué milagro. El mío, ¿verdad? Obviamente. No sé en qué parte de la misión estaba. Donar materiales para la linterna, como la linterna. Creo que debía de donar materiales, ¿no? De este no tengo, de este no tengo. A ver, confirmar. 140, he contribuido. ¿Qué vas a dar? ¿Nada? Cámara, cámara. Oye, ¿cómo consigo el juego? Mi brazo que tengo por aquí, ¿cómo va la cuarentena? Pues bien, realmente tengo la buena fortuna de que mi trabajo lo puedo hacer desde casa, entonces... pues he estado trabajando aquí, tal cual, más ni menos. Yo llevo 15 días en cuarentena y hoy sí suman otros 12. Pues sí, yo también el martes que viene van a ser 2 semanas. Aunque hoy sí hice trampita y sí salí, porque necesitaba salir. Pero, nada más, y pues con las debidas precauciones, obviamente. Hola Noah, ¿cómo estás? Qué milagroso que nos leemos. Bueno, que tú me escuchaste, Leo. Quiero saber más sobre la alquimia. Esto ya lo había hecho, según yo. Sí, 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 me fascina, me encanta. ¿Cómo consigues el juego? Debiste haberte registrado en la beta, que ya tiene, que será como 3 semanas que salió, más o menos, más, como un mes. Y ya te confirmaban por correo si te aceptaban o no. Yo les aventé el choro de que hago directos, streamings y demás, lo cual no hacía, pero pues ahora quiero volver a hacerlo, sobre todo porque, bueno, ya lo saben, tengo una capturadora y quiero empezar a hacer streaming de Switch, pero ya en condiciones, o sea, diario. Ya vale entonces, dice. Pues sí, y ni para decirte, bueno, te presto mi cuenta porque sí están muy pendientes con eso. De hecho, me tuve que comunicar con ellos para decirles que lo quería jugar también bien de mi teléfono porque mi computadora explota. Bueno, no explota, pero literal se apaga. Oye, mujer, yo llegué antes, ¿qué pedo? Me está metiendo la mano en la espalda, se me está sabroseando. Golosa. Prepara un aceite esencial de escarcha. A ver, mujer, quítate.
A ver. Cuénteme más sobre hacer pociones. Todavía no. A ver, ya debo de tener lo que sea que necesito crear. Aceite esencial de escarcha. Aquí está. Sí, o sea, tengo varias cositas, entonces sí va a ser raro que no. Si algo dijo Mosty que te venían si lo juegas desde otro dispositivo. No tanto así, porque yo he estado jugando. Cuando puedo jugar en el teléfono, juego en el teléfono. Y cuando puedo jugar en la computadora como ahorita, pues juego en la computadora. Pero si la misma cuenta está abierta de manera simultánea, y si le digo a mi amigo, ah, hay que jugar, y estamos jugando al mismo tiempo, digo, nunca lo he hecho, pero tampoco sé si se pueda. Pero creo que se refiere más a ese punto. Traiga el aceite de escarcha. Aquí se lo debo de entregar. Ah, a él. Y yo, ah. Wow, el poderoso aceite esencial. La, increíble. Cha, 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 cha. Sí. Soy un chingón, soy un chingón. A ver, vamos a hacer las misiones secundarias. Y después vamos a hacer lo del evento. Que creo que dan cositas padres. Con un evento que hay de lanzar unos globos. Pero primero quiero hacer las misiones secundarias porque eso me ayuda a seguir subiendo el nivel y tomar experiencia para mis personajes, que creo que mi favorita es esta. Aparte no sé, su personalidad también me agrada. Me identifico con ella. Si le di el pollo. ¡Ah, sí le di! ¡Patitas! ¡No! Changos, se han caído. Sí, cayeron. Carne de ave. Ah, también debo de recoger a los cuates que mandé de exploración. Me acabo de acordar de ello. ¿Cuál es la misión? ¿Matar enemigos? Parece que sí. Y mira a todos los monstruos. Ok. Es más, si vienen aquí al agua va a ser más fácil. Lo que me gusta, igual ya haciendo comentarios respecto al juego, lo que me gusta es que realmente el juego no es, o al menos no lo considero yo, una copia de Breath of the Wild, sino honestamente creo que me gusta un poco más por el tema de los niveles y por el tema de las habilidades. Boom, bitch. A ver, vamos a usar este. Y ojalá el juego sea gratuito, porque ahorita no estoy para gastar dinero cuando salga, claro. Delicious no, dice. Y ojalá el juego sea gratuito, porque realmente parece ser que en lo que se van a basar es en, o sea, su ganancia de todo este asunto. Va a ser el desbloqueo de personajes. ¿Cómo desbloqueas personajes? Pues con la moneda del juego. ¿Y cómo obtienes la moneda del juego? Pues jugando, viciándote horas. O con dinerito de veras. Entonces, vienen más refuerzos. Ok, ok. Uf. A ver tú. Quémate, perro, quémate. ¿Qué? Su escudo. Como que se queda muy lento tu escudo, ¿no, hijo? Ay, qué pendejo. Y algo que me gusta mucho de este juego, que también por eso lo empecé a jugar, es que va a salir en Switch. Y yo, o sea, de por sí casi ya no he podido jugar mi consola, entonces si va a salir en Switch, pues voy a viciarle bastantito. Casi me matan a mi brujita y no me doy cuenta. Se llama que creo que Lisa. Boom. Creo completado.
Falta este y creo que había otro por acá, ¿no? Ay, aquí, rayos. Sí, se anunció para la Switch. Ojalá se vea pro para la Switch. Créeme que no creo que se vea mal. O sea, yo aquí lo tengo en, me parece que gráficos medios, creo. Creo que sí. Y digo, yo no lo veo. Yo no lo veo para nada mal. Entonces, no creo que sea ese un problema. Además de que los juegos de Switch en lo personal nunca me han atraído por tema de cómo se vea, ¿no? En mi teléfono lo puedo correr a altos, creo. Elimina a los monstruos y salva el temerario Palats. A ver, temerario Palats. Ah, chale, ¿por qué lo mandaste ahí? Ah, le iba a decir a mi hermano cuando estuviera en directo y se me puede olvidar. Más bien me acabo de acordar. Y también tengo pensado, digo, esa es mi idea, comprarme el Animal Crossing. Toda la gente lo está jugando y la verdad que ya me llamó la atención. Se ve bueno, se ve interesante. Entonces tal vez también sea una de las adquisiciones que haga. Estoy escribiendo a mi hermano. Listo. Temerario Palat. Pensé que mi cámara ya no funcionaba, pero qué bueno que no fue así. Misión completada. Eso fue rápido. Llevamos tres. Nos falta esta última. A ver. Vamos a ver si desde aquí podemos llegar y no dar tanta vuelta. No lo sé, Rick. Parece que no se va a poder. A ver, bendígame, señora de la estatua. Esto me enteré apenas antier, creo que podía curar a mis personajes con estas estatuas. Soy tonto, que luego ando sufriendo y gastando un montón de pociones y demás. A ver. No, si voy a tener que subir allá arriba. Aquí justo. ¿Y ustedes qué tal? Bueno, no sé quién todavía sigue por acá. José Vicente, yo creo que tú sí. ¿Cómo va tu cuarentena? Se va a extender. Machine, machine. Sí, sobrepaso, ¿no? La barrera, sí. Vamos a empezar a dar la vuelta y llegar a nuestro objetivo. No. No. No, manches, me voy a morir. Qué tristeza. Chale. Oh, nivel 33. Upsi. Eso no es bueno. Entonces vamos para arriba y vámonos directo porque ya vi que si me golpea, si no hago las cosas bien. Es un punto negativo, digo, es como de, bueno, si ya llega hasta arriba ya deberían de quitar toda esa corriente para que pueda andar libremente. Pero no. Digo, realmente el juego, o sea, se inspira cañón en Breath of the Wild, eso no se puede negar.
pero hice a los años ese güey. Este güey, pues ya ves. Mira, para que veas el juego que te decía y luego lo descargues para el Switch, para la compu. Sea, que sea la verdad. Está chido, me gusta. O sea, estoy muy inspirado en Breath of the Wild, pero tiene sus cositas diferentes. O sea, que en lugar de, no sé, tema de las armas que se rompen, es tema de como de elementos. Por ejemplo, aquí tengo de tierra, eléctrico, este es de fuego. Ay, cabrón. Ah, esto muere. Ah, sí, que se murió. Vamos a revivirle. De fuego, de hielo, etcétera. Entonces, se basa ese en los. En lo, este se basa en los elementos, no en. Pues sí, las armas. Podríamos decirlo. ¿Qué es? Es de hielo. Pues sí, está bien esta. Ah, no, es de agua tal cual. Pues mejor aún. Ah, su pinche. Estos ya no están tan fáciles. Ah, me canceló el ataque, maldita sea. A ver. Vamos a comer. Que también la manera de. Como que faltan los que me hacen competencia vendiendo tamales aquí, dice. ¿Y qué van a hacer que juega Warzone? Sí, es mi hermano. Tal cual. Oh, alguien explotó, no sé cómo, pero. Eso me conviene. Es más, ya sé quién voy a. Ah, pero creo que no puedo cambiar de personajes cuando estoy en batalla. Iba a cambiar a la chinita. Ah, pendejo. No, puta madre. Yo lo había esquivado. Cámara, pinche mago. Es que, o sea, creo que con esto soy nivel 22. Uy, cuidado con las burbujas. Cuidado con las burbujas. Cámara con él. Uf. Uy, burbujita. Está. Ya, muérete. Ya no tienes vida. Gracias. Así es, crack, soy yo. Cuenta una anécdota. Una anécdota. ¿De qué tipo de? ¿Qué puede ser? Ah, por ejemplo, ahorita estoy jugando en mi computadora. Y algo que pasa con mi computadora. Bueno, para empezar, le bajé la calidad a esto. Creo que incluso lo puse en bajo. Tengo. Lo tengo en ventana y todo esto porque no sé por qué después de cierto tiempo, o sea, mi computadora ya no aguanta, entonces después de cierto tiempo se calienta mucho y cuando se calienta se apaga y ya se acabó ahí, se acabó el directo y lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué se me ocurrió para evitar que se apague ahorita? Es compré de
uno de esos, ¿cómo se llama? Topercitos. Y de esos topercitos que vienen con un plastiquito que por dentro tiene gel, que cuando lo metes al congelador se congela y pues, si lo pones con el tope, pues mantiene tus cosas, tus alimentos fríos, frescos, vaya. Entonces lo que se me ocurrió, dije, puedo usar ese, ponerlo abajo donde se calienta más de la computadora para que se mantenga más o menos una temperatura decente, aparte de haber bajado gráficos y resolución y demás, para que no muera mi computadora, para que no, digo, porque solamente se apaga, pero quién no me dice que un día ya no encienda? Entonces, eso es lo que hice. O sea, está aquí atrás, esta cosita, no sé si cómo irá con el tema de temperatura, pero a ver, no sé si vaya a ayudar o no, pero de primeras, pues eso fue lo que hice. De hecho, estoy sintiendo que justo donde no está la chonchita, se está sintiendo más caliente. Entonces, vamos a hacer un pequeño movimiento aquí. La computadora va a estar de lado, pero creo que puede ayudar a esta parte. Ok, ya. Vamos a ver si eso ayuda en algo. Y si sí, pues ya siempre voy a tratar de hacer directos de esa manera. Sobre todo cuando... A ver, tengo algo aquí. Cuando juegues desde la computadora, si juego desde la Switch, pues no creo que haya tanto problema en eso. Orgullo Celestial, esa espada está muy chida. Pero ya tengo la de Favonius, que es la que tengo con este cuate. Bueno, se aprecia mejor acá, ¿no? Esta. De Favonius, de hecho me salió antes de que PC Gamer, microondas y refrigerador a la vez. Qué buen servicio. Así es, amigo. No todos lo tienen. Esta espada me salió, pero no comprando cositas ahí. Bueno, más bien, antes de que saliera esa promoción, me salió así como de manera random. Yo diría que la metes al refrigerador, a la computadora. Pues no estaría mal. No estaría mal. Digo, hasta ahorita ha funcionado. Espero que no valga el directo. Digo, llevamos media hora. Entonces. Ay, subí de nivel. No sé en qué momento. Si funciona, no sé si podemos estar aquí hora y media. Voy a darle como que sí jaló. Y pues lo voy a seguir haciendo. A ver, tenemos aquí nuevos comisiones para tomar recursos. Entonces. Y arma una bien piola, sí, ¿y con qué dinero se supone que voy a armar? No manches. A ver, aquí también hay otro nuevo. Quedan zanahorias y estos rabanitos. Y con este. Es que me gusta comprar estos que son las piernas de pollo. Que me ayuda para unos buenos alimentos chidos, entonces. Vamos a seguir llevando esto y esto es para sobre todo las armas, entonces también vamos a mandar a la chinita y ya no puedo mandar a nadie más. También solo gente se puede mandar a dos personas, no sé qué sea, si se puede mandar a más o qué procede. A ver, voy a mover esto. Quiero endeudarte en Coppel, no, ¿qué pasó? Yo soy endeudado con otras cosas, entonces... No, no aplica. Nuestra misión es aquí. Bueno, la misión principal, pero donde yo quiero ir realmente es acá abajo. Oh, que de hecho no. Estoy dando cuenta de que no había activado nada. Aquí entonces vamos a tener que transportarnos más o menos cerca. Listo. Ahí está. Qué cool. La verdad este pueblito se ve muy padre. No sé si, creo que mañana es el último día del evento, creo. Entonces lo tengo que acabar hoy, sí o sí. No sé si vaya a ver, o sea, literal, vaya a ser un evento especial que puedas ver así en vivo.
No creo, porque al parecer es una beta, entonces. Ya el hecho de que hayan hecho algo así, ya es fuera de lo común, creo yo. Pero, a ver. Aquí me sale algo de. Este mundo fue ta 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 ta. Pues ya estoy aquí, a ver. Fabricar materiales necesarios, recompensas posibles, oportunidades restantes diarias de librar, linternas 27. Ah, ok, cada vez que contribuya me van dando estas cositas. Ok, ya entiendo un poco más. Ya me queda un poquito más claro de qué va este asunto. Y a ver, queremos cambiar los materiales. ¿Cómo que cambiarlos? Ah, se comprar materiales. Ya, quiero nada más aquí. Supongo que para aquí es donde va a estar el globo gigante, según yo. Y a ver tú. Donar materiales, como quisiera saber más sobre el mito de la linterna. No, a ver, adiós. Quiero crear una. Da la pinta de recordar a Zelda Breath of the Wild. Pues sí, justo era lo que andaba comentando. No puedo teletransportar. Pero que a pesar de que, o sea, pues sí, está súper ultra mega inspirado en Breath of the Wild. O sea, tiene su propia esencia, vaya, su propia historia que no está mal. Sus propios personajes, su propio modo de. Ay, pendejo. Su propio modo de juego, estilo de juego, vaya. Ay, es neta que no voy a poder subir. No te caigas, perro. Ya. Pues de ahí viene el título. Creo que puse ese título, ¿no? De. Esta es la copia de Breath of the Wild. ¿Qué está pasando? Ah, aquí está. Qué pendejo. Gráficos de Overwatch. Esa zona me parece un mapa de Overwatch. De hecho. Pero así como está esta, hay otras bien distintas, como el castillo que estaba hace ratito, pero pues sí. Es como de anime con Overwatch y con Zelda, ¿no? Ahí un poco de todo. Ten Azurita. Ah, esto es lo que tengo que hacer. Gracias, Rafa, por el host. Muchas gracias. No, pero quería ver lo de fabricar. O sea, no me deja fabricar la linterna. A ver, creo que ya sé qué es lo que pasa. Que debo de venir aquí, pero no quiero hablar aquí, sintetizar. Ahora, cocinar. ¿Estás seguro que quieres? Sí. Cae. Ok. Ahora, si hago esto, ahora sí debería de poder fabricarlo. No. Más bien, ya lo fabriqué. Ahora puedo liberarlo. Toca para escribir. Que ya salga para Switch. Vamos a poner. Oh, soy tonto. Que ya salga para Switch. Blocks. Listo. Y ahí va la linterna. Progreso de la linterna 120. Luego la podré tirar. A ver.
Ah, pues no. Y creo que después sale si se cumplió mi deseo. Oh, ay, cabrón, ¿dónde está? Oh, desapareció. Ok. ¿Qué procede? ¿Y cómo sé si se cumplió mi deseo o no? Dar a la vida. El 27. Ah, no, es hasta el 6. La Loli dice. Creo que esta es, se ve todavía mucho más Loli, ¿no? O la que sí es chinita, chinita. Esa mamu es bien waifu, dice. También esta. Mi favorita es esta, la verdad. Tengo grandes motivos para decir que esta es mi favorita. Pero vámonos a la misión de él, a ver Mellonita. Que es agarrar unas piedras, tal cual. Escóndete que ahí viene el squad. FBI, open up. No, creo que sí son mayores de edad todas, fíjate. Bueno, menos una, que si es una niña, asesina. A ver, ¿puedo llegar más rápido? Sí. Bueno, ya estoy a nada entonces. Vamos así. Vamos, come on, vamos todos allá. Ah, quería rostizar el pollo. Rostízalo. Pongo que sea ahí arriba. Vamos por allá. Pues sí, debe ser ahí arriba del todo. Todos son mayores, jaja, esos datos salvan vidas. Pues esta es toda una señora, toda una mujer. No sé en qué punto ya se les empieza a decir señora, señores, y en qué punto aún son. O sea, en qué punto eres adulto joven y en qué punto ya eres adulto adulto. Yo, por ejemplo, me considero todavía adulto joven. Por acá. Una señora de 400 años. Ándale, podría ser, ¿eh? Porque es bruja, entonces. Sí, creo que sí puedo llegar ahí. Puede ser, puede ser. Ah, no, sí. Está not bad. A ver. Vamos para acá. Y por cierto, ¿ustedes tienen activado la notificación de cuando hago directo aquí? ¿O no lo tienen? Si no lo tienen, estaría genial que lo puedan tener, que lo tengan, que lo coloquen. Porque así no sé. Ay, qué estúpido. Si no se van a perder de cuando hago directos. Que yo creo que por estos horarios voy a estar haciendo en estos días. Digo, aprovechando que hashtag contingencia. Entonces, seguramente me ponga a hacer varios directos. Entonces, si no se los quieren perder, aunque los publico en redes, pero si no se los quieren perder, pues estaría genial que activen las notificaciones. O sea, solamente es agarrarle y ya no van a salir enemigos. Espero que salgan enemigos, porque sé de qué sirve que chetar a mis personajes. Ok. Seguro es este, ¿no? No he visto que lanza dos flechas, lol. Es como una mini misión. A ver, vamos a ver si haciendo esto se activa algo. Otra mini misión.
Ahí está, sí. Boom. Boom, bitch. Desafío completado. Y quiero pensar que aquí va a venir. No. Muchas cositas. Lo más triste también de estar. Bueno, no es triste, pero. Menta. Celulosa para no sé qué. Bueno, el punto es que todo lo que estoy jugando ahorita pues se va a perder. Pero por lo menos ya cuando salga el bueno, pues voy a saber dónde están las cositas, los jefes, etc. Entonces tampoco me pongo triste por eso. Ay, aquí no tengo el de viento, si no esto lo pude haber utilizado. ¿Qué pedo? O sea, ya agarré lo que tenía que agarrar aquí. Pues bueno, tu notificación del directo en Gmail me hizo descargar Twitch de nuevo. O sea, te llegó por Gmail. Neta. Qué genial. Muchas gracias. También. Ay, cabrón. Ah, pero sí, vamos a volver a hacer esto. Porque si no, sí me voy a volver loco. O sea, no me he vuelto loco, pero. A ver, ¿hacer ofrenda tengo? No. También me tengo que distraer con otras cosas porque si no. Bendición. Bendice a mi brujita y a mi arquerita Plox. Ahora sí. No sé en qué momento agarré la primera piedra, pero pues, ya la tengo. Entonces vamos por la segunda. Para continuar con esas misioncillas. Ay, cabrón. Las plantas chinas. Chinosas. A ver, por aquí. Oh, aquí sí hay jefe, para que vean. Y este, no sé cómo matarlo y. Por estar subiendo de nivel de jugador, ahora los jefes son tochos, ¿eh? Entonces, no sé qué sea conveniente. A ver, este es de equipo. Voy a agarrar al cuate de hielo porque ya tengo dos de piedra y no tiene caso. Entonces, solo lo tengo al 20. Que voy a aprovechar y lo voy a subir de nivel. Subir. ¿Qué sientes o sentirías al ver que hay gente que te mira en vivo? ¿Qué sientes o sentías antes al ver que hay gente que te mira en vivo? ¿Qué siento como tal? No es algo que haya pensado que tenga bien definido. 25, 21, 24, 23. A ver. Vamos a subir a esta. Uf, casi. Casi, pero no. No sé qué clase de enemigo es este. O sea, tú eres de piedra, de. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Con qué te puedo matar más fácil? Ah, bueno. Es que me salió después. Este es lento, pero me había salido uno que estaba muy chetado. Y si me sacó de pedo. Ah, cabrón. No, el otro estaba mucho más loco, ¿eh? Y esta arquera hace un daño que no es normal, ¿eh? Porque tiene un. Uf. Tiene un arco de 5 estrellas, entonces. Ah, cabrón. Hace mucho daño. Shit, shit. Ah, le dio a mi cebo. Esquivamos. Si no dispara mal. Ah, pues no estuvo tan difícil. Aplica la de Pokémon Agua Mata Piedra. Es que no estoy seguro de ni siquiera bien de qué era. O sea, de qué tipo. Creo que ellos no son tipo como tal, pero.
Pero la manera correcta de jugar, es decir, no como juego yo, es combinar, por ejemplo, primero con ataques de hielo, o sea, esto, y después de que está congelado, si uso eléctrico, así hay como un choque o combinación de habilidades, que solo son, creo que, los primeros golpes, no es que se mantenga, porque primero lo congela y después lo electrocuta y ahí cae como, hago más daño, pues, pocas palabras. Pero soy medio maleta, medio muy maleta, entonces pues le hago como puedo. Y con mi arquerita, es con lo que más salgo librado siempre. Ni modo, así, así las cosas. Ay, cabrón. Qué cabrón. A ver, tú, chiquilla. Ya te tengo la azurita y vermellonita. Nos ayudará a llegar a que el grito de la linterna sea más brillante y colorido. Por cierto, ya que está de visita. Conforme progresa su elaboración, el sitio de construcción del medio tendrá más y más dignas de ver. Ok. A ver. Donar materiales. Vamos a donar todo lo que tiene más de esto. De esto. Y de esto uno, voy a confirmar. Pero es que no me sale. Ah, no, pues es este de aquí enfrente. O sea, eso es la. Ay, pendejo, casi me caí. Esa va a ser la linterna. Conforme yo vaya dando materiales, en teoría, ya va la construcción. Ok, está ya. Se va a ir terminando. ¿Qué me dan si lo termino? No tengo idea, pero sería bueno ver si dan algo interesante. Habla con la persona sospechosa. ¡Boom! ¿Tú qué o qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú, güey? Paimon está segura de eso. Tengo un presentimiento, buscamos pistas alrededor. Ok. Materiales inflamables. O sea, quiere quemar este pedo. No quiere que se cumpla. Una persona tan sospechosa en un lugar tan peligroso seguramente trama algo. ¿Qué estará haciendo sobre la pila de materiales flamables? ¿Por qué estás tan preocupada? Es la verdad. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Te pagan por promocionarlos? Ah, pues eso es un sí. Madres, pero ahí se cayó algo. Eso me sonaba que sí. Habla con el guardia del ejército de las mil rocas. Ahí, güey. Sí, mamalón, ¿eh? Guardia del ejército de las mil rocas. Ay, me cansé. Ah, chinga, pues con razón está haciendo lo que quiere el guardia. Está agujando la chinita. F. ¿Por qué F? Todavía está esto funcionando, ¿no? Ay, yo todavía está funcionando. ¿Y qué tal se ve? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se ve bien? A ver. ¿Cómo se hace esto? Ahí. Yo creo que sí, ¿no? No puedo ver ahora. Estamos aquí para denunciar a una persona sospechosa. Es un hombre grave. Pulguita, hola Pulguita, ¿cómo estás? Qué milagrazo, el mío, claro está, gracias por el aviso. Misión completada, ya. Me aviso el menú de misiones para más detalle. Ya. Marca de encuentro con los dioses. Dirígete al departamento de. Ay, cabrones, aquí.
GIG. A ver, güey, hazme caso. A oler caca. Sí. Tenemos un equipo que puede ayudar. Están realizando una operación. Oh. Encuentro el ejército de las mil rocas. A ver, ¿está cerca de alguno de estos? Sí. Pues vamos a tomar atajos porque si no, esto nunca va a acabar. Además, creo que tienen buen nivel mis personajes, entonces no le veo tanto problema. Habría subido por acá, ¿no? Hace rato. ¿Qué es esto? Vaya, ni siquiera se ve. Pero bueno. Bien, creo. ¿Por qué crees? ¿Por qué no estás bien? ¿Qué pasó? Y yo bien también. Ay, cabrón. Entreteniéndome un rato para no caer en la locura. Empiezan a emboscar al. ¡Ah! What the fuck, son nivel 33. ¿Cómo por qué? Esto va a estar difícil. Ay, cabrón. Ahí está. Ay, perro. Quiero matar a este primero. Ahora. Con este güey tuve de pegarle con esta madre. Ah. Pero no le pasó nada. Casi no le baja ese escudo. Me choca este cuate. A ver. Me vas a dejar acá. Ojo. No, no puedo cambiar el personaje. Me gusta su pinche habilidad. Toda chafa. O sea, siento que no les hace daño. A ver, si esto te hace daño. A ver, te desmadro otra vez. Es muy difícil romperles este escudo, a menos de que use a la otra hueca. Estás perro, no te vayas. Ven para acá porque si no te vas a rellenar de vida. Ándale. Ah, su madre. No, ven para acá. Mierda. Miren, ahí está siendo sobrecargado. Ay, cabrón. Muchos trabajos pendientes vemos aquí. El ingeniero me está matando. La locura del. Madres. Del core es fuerte. Ahora sí ya valiste, Berta. No tengo muchos, pero están difíciles por el gran regreso de León. Es el regreso de León. Sí, el detalle es que. Oh, ¿por qué se ve aquí esto como doble? A ver. Ahora vamos a quitar este. Se ve muy raro el chat. Lo voy a cambiar para la siguiente. Pero sí los estoy leyendo. Habla con el escuadrón de no sé qué. ¿Están aquí o dónde? Ahí. O sí, ellos estaban ocultos. Qué perros. Sí. Por eso comenten a sus amigos que estamos de vueltilla.
Que de hecho, no sé qué tan conveniente sea, la verdad. O no sé qué tanto afecte el que mejore sea un canal nuevo o algo así. Hay que resolver el asunto por cuenta propia. Yo también lo creo. Tenemos que regresar al lugar. Pero todavía no hay una escena del crimen. Pues no supone que lo que estamos tratando de evitar, que no haya un crimen. Mi personaje es un poco tonto. Su carrera china es mi silla. A ver, vamos a ver qué está haciendo este joven. Oiga, joven, no queme cosas, pirómano, desgraciado. ¿Y cómo se ve el directo? ¿Todo bien? ¿Hay lag? ¿Hay algo raro? ¿O todo va bien? Eso como pensé. Vamos tras él. Parece que hay alguien más. ¿Dónde? Ah, estos güeyes. Ese güey es uno de los que se pueden desbloquear. F por la silla. Solo rechina, pero todavía funciona. Aunque no creo que por mucho tiempo, la verdad. Sinceramente. Xiao se llama. Se ve chido. Asesino de monstruos y vencedor de demonios. Creo haber oído ese término hace unos días. Pues no. La silla ahora tiene una participación en el directo. Todavía muy raro, da tirones. Señora Silla, la guerra de China. En el mundo humano en secreto, protegiendo de monstruos y demonios. La mayoría de las personas ni siquiera saben de su existencia. Eso me suena a Kimetsu no Yaiba. Que por cierto, va a salir un juego de Kimetsu no Yaiba y también quiero probarlo. Tanto para móvil como para consolas, según yo. Espero que para Switch también. Si no, para cómo. No están diciendo lo que me interese, entonces vamos a saltar los diálogos. ¿Sabes algo de eso? No me parece familiar. Color tan festivo. Suena aterrador. Yaksha. Desbloqueado después del. Oh. Algo así decía, ¿no? Desbloqueado después de no sé qué día. Busca a Kaelia en Monster. Ah, sí. O sea, sí es como por días. Loli volador espacial. Esa sí no creo que sea mayor de edad, ¿eh? Ah, por cómo habla y se comporta, entonces. Alto ahí. Aló, policía. Tenemos a un perverso pervertido por aquí. A ver. Chang Chung, Chen Chao, Wan Chan. Todos se llaman así. ¡Boom! Muerto. A lo mejor sí con esta, me gusta más. Vamos a ver qué es ese signo de interrogación. Entonces, yo quería hacer toda esta misión, pero parece ser que solo es hasta cierto punto y ya después podremos continuar. Consulté con Catherine sobre cualquier cosa relacionada al gremio. No estoy íntimamente familiarizado, ahí sería, ¿verdad? Con su funcionamiento. Entonces, ¿qué haces ahí? Estoy buscando al maestro del gremio de aventuras del IGV, mente formal que ese sería yo. No esperes ninguna ayuda de mí en asuntos relacionados con el gremio. Evito involucrarme en asuntos tan molestos. A menos que traiga noticias sobre la espada, claro está. Oh, a ver, ¿qué espada? Si la encuentro, puedo darle un entierro adecuado al fin. A su hermano mayor.
F por las palomas. Es que lo necesito para comer, bro. Es la única forma adecuada de enterrar a un artista marcial como él. Su plan no tiene nada interesante, pero su filo es incomparable. Se dice que si pones un cabello en el borde de la cuchilla y lo soplas, se cortará al tocar el filo. Su nombre es Cuchilla Oculta. ¿Cómo te convertiste en el maestro? Todos me hacen la misma pregunta, pero una excepción para ti, te contaré la historia completa. Solía ser un mercenario, me unió al grupo de aventureros para arrastrar la espada. Puede que no sea muy letrado, pero puedo leer la palabra espada, así que asumí cada aventura que tiene algo que ver con una espada. Entonces, justo cuando terminé mi octava aventura, la novena, en fin, acaba de terminar cuando me llegó la noticia de que la ciencia, que aparentemente había completado dos aventuras de rango S, LOL. O sea, ni enterado o enterada, porque es mujer. Necesito comer, ¿a qué costo? Al matar palomas. Y pollitos, y garzas, y gaviotas. Todo lo que vuele y que tenga patitas como de pollo. Todo eso. A ese costo. De repente me ascendieron al puesto de maestro de la rama del gremio. Fue muy extraño. Es que no estaba hablando con esta. Estaba hablando con esta. Pero, a ver, quería lo de la espada. ¿Qué espada? Pensé que estaba hablando con la otra, pero aún así, ambas son mujeres. ¿Quería con esa gente como tú que está dispuesta a todo? Ok, pero no es una misión, o sea, solamente es si de casualidad encuentras patitas de pollo, pero a la loli, no, pero no tiene patas de pollo. Esta carta es para ti. Creo que esto es para ti. Dientes de león, ¿por qué alguien pondría algo así en un sobre? Ah, es que alguien me dio un sobre con algo. Creo que era un niño. Yo no fui. No me importa, tampoco es para tanto. Entonces seguramente tiene lo que se necesita para los cargos del game de aventuras de Liyue. Ah, también van a hacer encargos acá. Pero sí, misión completada. El aventurero avanza al horizonte. La recepcionista del gremio de aventureros. ¿Qué haces aquí? Todos saben que Catrina, la recepcionista del gremio de aventureros, es la rama de Liyue, necesita. Catherine está aquí, ¿tiene alguna otra pregunta? O sea, yo entiendo, o mi personaje entiende que es la misma. Es que hay una recepcionista también en un stand. Dice un sobre con un niño, córrele, bro, ahí viene el squad. A ver. O sea, también van a haber misiones aquí. Ahí puede enviar a gente de expedición aquí también. No, me dice límite alcanzado. O sea, aquí también hay misiones, ¿o no? Parece que no. Aquí no hay misiones. Que sal. Si no hay misiones, no hay misiones. A ver, aquí. Recompensa de contribución. Ah, esto ahora sí me lo dieron. Y me viene bien para subir a nuestra querida señorita. Sí. Vamos a subir la 24. Estoy con un ojo en la cena y otro en el directo. Eso es todo. ¿Qué está cenando, amigo? 还不如陪姐姐聊会儿天。A ver, ahora, si ya no hay gran cosa que hacer acá, bueno, de hecho podría venir aquí, pero quiero sí seguirle con las misiones porque quiero que me den de esas monedas para desbloquear más personajes. Entonces, la manera de lograrlo es venir a este punto.
Un pan y corcholate. ¿Gustas? Pues no me caería nada mal, la verdad. Sí se me antoja un chocolatito. Pan puedo comprar, pero un chocolatito ese en todos lados, ¿eh? Usted es muy afortunado, señor. Uf, si no sé con las alas me muero. Hoffman. Si no contactamos con el héroe oscuro pronto. Ah, esta misión no puede. Cámara, ¿por qué no me dejo ponerle? What? ¿Qué debemos hacer? Oh, están escuchando lo mismo que yo. ¿Qué rayos? Parece que esto se rompió. Hemos roto a Hoffman, no. A ver, vamos a tener que cerrar esto. Qué triste fue decirnos adiós. F. Ahora sí aplica para que veas el F. A ver, igual en lo que volvemos a abrir esto, quiero ver por qué el chat se ve raro. Los aliens nos invaden. Ese Hoffman ya decía yo que era sospechoso. Se comportaba muy extraño siempre, entonces. A ver, el chat. Chat. A ver, propiedades. De hecho, no sé, lo tendré que ver después. Pero bueno, ya vamos entrando otra vez al juejillo. ¿Cuánto llevamos? Una hora. Yo creo que otra media hora, a ver si podemos avanzar sin que Hoffman se nos buguee, se nos crashe. Que de hecho, debí de haberle tomado captura o video. Bueno, si pueden hacer un clip de lo que acaba de pasar, estaría bien para yo mandarlo a estos de mi hoyo, my hoyo, no sé cómo se diga, o mi hoyo, no sé. Aquí estamos otra vez con este señor. A ver si no se buguea. Pero vamos a poner con control, que ya me acomodé a jugar con él, aunque es un poco extraño, por ejemplo, jugar este y después jugar Zelda. Porque, por ejemplo, aquí para sprintar es con este gatillo. Para brincar es con este, cuando en realidad es para correr en Zelda. Y con este pues son habilidades cuando. Con este son habilidades. Cuando en realidad es para brincar con Breath of the Wild. Con este es para correr y aquí brinco. Y con este corro. Entonces está un poco rebuscado. Yo me estoy acostumbrando a jugar aquí de esta manera en lugar que con Breath of the Wild. Lo digo porque es más o menos similar, ¿no? A ver, ni siquiera he cambiado esto de escena. Ahí está. A ver, creo que otra vez se va a trabar porque lo estoy picando y. Ah, no, ya. Ya reaccionó. Ops. Hagan un clip de esto, por favor. Vamos a ver si picándole se destraba este asunto. ¿Qué no aparece? Sí, ya no voy a poder avanzar en la misión. ¡Lo! A ver, voy a bajar el sonido porque seguramente es muy molesto para ustedes, si lo acabo de bajar, pero para mí está igual. No, se queda pasmado. Ya no puedo hacer nada. Se ha quedado pillado. Ya se trabó. Uy, sí, ahora que lo dices, Paimon. Por un demonio lo que me faltaba. Pues sí, oye. O sea, se quedó ahí. Estoy picando círculo y no. Confirmar. Plots. No. Qué tristeza. Qué depresión. A ver, vamos a cerrarlo otra vez. Y. Ya sé, vamos a ver si
Si hablamos directamente con el personaje principal, a ver si no se crashea este asunto. No hace mucho sentido, pero vamos a probar. Ahí está mi joyo. Vamos a ver. Y bueno, chicos, hasta aquí quedó esta beta de este jueguito que es copia de Zelda. No, de verdad que, o sea, aunque parezca que es copia de Zelda, tiene toda la pinta, no. Porque su modo de juego es distinto, no es exactamente igual. La que sí podría, por ejemplo, considerar como una copia de Zelda, que de hecho la probé y no me gustó así nada, 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 es Oceanhorn 2, que lo probé en el iPad. Es una mala copia de Zelda. Tal cual. A ver, vamos a ver si... Unos ajustes con el control. Ya está la última. Y si no, ahora sí ya lo dejamos. A ver, vamos con este. Que nunca me acuerdo su nombre. Que bueno, de hecho se llama como yo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio? Sí, se quedó encerrado. LOL. Hoffman, ¿te vas a dejar de buguear o qué? Una copia con otro mapa y muchas veces. Exacto. Si es diferente, ¿en Zelda y waifu? Solo Zelda. No hay más. A ver, vamos a hablar con él. Qué cagado. No, algo me dice que... Oh, ya se rompió. Se va a volver a trabar. Porque no, le estoy picando y no está reaccionando. No, ya. Hasta ahí llegó. Chale, pues voy a mandar esto. A ver, es más, voy a entrar de una vez. A sacar como ese pequeño clip. Y se los voy a compartir los de MyHoYo para que vean qué pedo con su juego. Ay, aquí no es, en Twitch. Twitch, Twitch, Twitch. A ver, ya, ciérrate, ya no funcionaste. Gracias. Parte de copia bugueada. Pues sí, un poco. A ver, vamos a sacar un clip. Este clip. Sorry, arruiné el clip, dice. Pero si salió, ¿no? Pero estoy viendo el clip. Ok. Publicar. Vamos a poner la copia de Zelda bugueada al clip. Muchas gracias, Pulguita, por el clip. Publicando clip. Listo. Posha. Pues bueno, yo creo que ya lo vamos a dejar aquí. Llevamos... ¿Cuánto llevamos? Ah, 1 hora y 4. Bueno, 15 minutos antes de lo planeado. Creo que tampoco está tan mal. Lo dejo, lo elimino. No, déjalo, 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 déjalo. De hecho, yo lo tengo aquí. Copiar el portapapeles. Y ahorita se los mando. Ah, es más, lo puedo descargar. No, se puede descargar. Qué genial. Ya, lo descargo. No entiendo esa parte. No, déjalo, ya lo. Ya lo tengo guardado de por sí, entonces.
Ya quedó. Tu PC sigue viva, de hecho. Es que es por eso. Antes estaba, cuando estaba jugando, y no sé, con el navegador también abierto, viendo un video, en pantalla completa el juego, a 1000, a 1080 y con gráficos altos. Tenía miedo de que colase, a que se colapse tu PC, pero se colapsó el juego. Pues sí, al final fue el juego el que me quedó mal. Pero por lo menos ya vi que sí puedo hacerlo. Digo, ahorita fue directo de este juego. Igual y después puede ser de seguramente de algún otro. Entonces, ya si lo hago, pues ya les voy a compartir por redes. Va, pero mientras, pues aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias. Y Mato Tomate. Oh, Mato Tomate. No, hasta me siento mal, amigo. Justo ya me estoy despidiendo. Y no es choro. Justo porque el juego se crashó. Y porque ya llevamos más de una hora. Entonces, también quiero descansar para poder chiales, bueno, pero mañana más o menos a esta hora, de hecho, por eso de las 9 seguramente, voy a hacer otra vez directo. Entonces, no te lo pierdas, amiguito. Va que va. Nos vemos, que estén muy bien y muchas gracias. Adiós.